buenas y bienvenidos a Popular Deportivo. Hoy vamos a hablar de Lucán Murcia, que ya saben que es el único equipo de la región que sigue trabajando en estas fechas navideñas, y es que este fin de semana se medirán al Juventud. Hoy, en el equipo universitario, el protagonista ha sido Obi Soko. El ala pívot del conjunto de Javier Juárez ha analizado la actualidad de su equipo y también cómo se está sintiendo en estos tres años que lleva en Murcia. Pero también hablaremos de fútbol base, muchos torneos navideños, tanto en la ciudad de Murcia como en Cartagena, y acabaremos repasando una parte de lo que ha sido el año 2018 para el deporte en la región de Murcia. Pero, como decimos, comenzamos con el baloncesto, comenzamos con Obi Soko, el jugador inglés que está cumpliendo su tercera temporada en el conjunto universitario. Es verdad que la primera de ellas fue la más discreta, pero el año pasado cogió los galones en el equipo y este año está volviendo a refrendar esa posición de líder. Es uno de los jugadores más importantes para Javier Juárez, y de hecho, cuando él no juega, cuando él tiene que rotar, sobre todo en Basketball Champions League, se nota su no presencia en el conjunto universitario. A pesar de eso, a pesar de sus buenos números con el equipo de Lucán Murcia, Soko afirma que no se siente líder porque lo importante es el equipo. Me siento bien, la verdad. Me siento muy cómodo con todos mis compañeros jugando. Uno, cuando empieza antes de la pretemporada, pues sí que piensa acerca de sí mismo, de su estado físico, de cómo ser el mejor jugador que uno puede ser, pero cuando empieza la temporada solo te centras en jugar bien, jugar en equipo y que el equipo gane partidos. Así que solo me centro en eso, en ganar partidos, y no pienso acerca de mí mismo. Un Lucán Murcia que ya saben que a principio de temporada incorporó jugadores nuevos a la plantilla. De hecho, también tuvo que hacer algunos fichajes a última hora. Es el caso de Alex Urtasun después de la lesión de Dejan Todorovic. Y también hubo cambios en el banquillo. Muchos cambios, plantilla nueva, entrenador nuevo, que provocaron un inicio de liga irregular. No tanto en Basketball Champions League, que ya sabemos que están haciendo un gran campeonato. Un inicio de temporada irregular que ya poco a poco se va mermando. Ya el equipo está siendo más estable, está mostrando un mejor juego, un mejor baloncesto y también mejores resultados. Nos ha llevado tiempo jugar un buen baloncesto. Cuando tienes varios jugadores nuevos que se tienen que acoplar a la plantilla, pues no es fácil desarrollar el mejor baloncesto desde el principio. Pero cuando vas jugando y vas mejorando cada partido y cada entrenamiento, al final llegan los partidos grandes, los partidos importantes, y ahí sí que desarrollamos nuestro mejor baloncesto. Y se va a ver como ya se está viendo, que estamos desarrollando un muy buen baloncesto. Obi Soko, que en estos tres años se ha contagiado del gen competitivo de Lucán Murcia y de compañeros como Sadiel Rojas, el actual capitán del conjunto universitario. Por eso esta mañana el ala pívot del equipo de Javier Juárez no se mostraba nada contento con el resultado del partido de Lucán Murcia frente al Real Madrid. Sí, con el juego que mostró el equipo murciano en el Wizzing Center frente a los blancos, pero dice que cuando saltan a la cancha son 5 contra 5 y que no se excusa detrás del presupuesto. Evidentemente estamos bastante cabreados con esta derrota. Debimos ganar ese partido, sin lugar a dudas. Para todo el mundo que estaba viendo el partido, seguramente pensaban, bueno, es el Real Madrid y Lucán Murcia no tiene por qué ganar al Real Madrid, porque es un equipo con mucho presupuesto, pero cuando estás en la misma pista, con las mismas canastas y 5 contra 5, quieres ganar. Así que estamos dolidos por haber perdido ese partido, pero este dolor lo vamos a utilizar para el próximo partido. Un próximo partido de Lucán Murcia que va a ser el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Palacio de los Deportes ante su afición frente a Juventud. Un partido para el que ya trabaja la plantilla universitaria y la ven haciendo ejercicios en el gimnasio, preparando también tonificación deportiva, tonificación del cuerpo para estar en forma y medirse al conjunto de Badalona. Un conjunto que de momento está por delante de los de Javier Juárez en la clasificación,
pero que quieren ganarles para igualar ese balance de victorias, derrotas entre el equipo de Lucán Murcia y el Juventud de Badalona, y así los universitarios seguir optando a esa lucha por la Copa del Rey. Aunque eso sí, esta mañana Obisoko avisaba, sabía que el partido del próximo domingo va a ser un encuentro muy difícil por la dificultad del rival. En este partido lo único que tenemos que estar es centrados y seguir nuestro plan de juego como hemos hecho en todos los partidos. Este es un gran equipo, que nadie se equivoque, y no es fácil jugar contra ellos. Todo el mundo conoce a su base, a la Provítola, y es un gran base con el que hay que tener mucho cuidado. Así que lo único que tenemos que hacer es que seguir nuestro plan de juego, lo que tenemos preparado para este partido. El Lucán Murcia que tendrá que poner, como decía Obisoko, ese plan de juego, el mejor de sus baloncestos en la cancha para imponerse al equipo de Badalona. Cambiamos de deporte y nos vamos ahora al fútbol. Nos vamos con el Real Murcia porque el equipo grana sigue buscando financiación de todas las maneras posibles, sigue buscando ayuda desde cualquier punto de la región de Murcia. Ayer presentaban un campeonato de pádel, un torneo de pádel junto con los gerentes del Olympic Club, un torneo de pádel de aficionados que se disputará el próximo fin de semana, donde el precio de la inscripción será 15 euros y 10 euros para los socios tanto de la instalación deportiva como del Real Murcia. Una iniciativa cuyos beneficios irán destinados íntegros a las arcas del Real Murcia. Además, ya han dicho que intentarán que esto se repita más adelante. Pero no es la única vía de financiación, obviamente, que están buscando los dirigentes del Real Murcia, los miembros de la plataforma de apoyo al Club Grana, porque están pensando en volver a hacer una reunión del CAP Business, que ya lo hicieron en el pasado mes de noviembre, donde se reunieron con empresarios, invitaron a empresarios de la región de Murcia al estadio de la Nueva Condomina para exponerles un plan, su plan de proyecto para el Real Murcia y así conseguir financiación. Pues están pensando en volver a hacer una edición de ese CAP Business y también se marcan un objetivo, que es conseguir otro medio millón de euros que les sufraje los gastos del Club Grana hasta final de temporada. Nos vamos ahora hasta Cartagena, hasta el estadio Cartago Nova, porque el estadio municipal donde habitualmente juega el Cartagena va a coger un partido muy especial el próximo 17 de enero. Se trata de un partido de la selección absoluta española femenina, que va a disputar un encuentro frente al combinado de Bélgica. Un partido donde esperemos que se llenen las gradas del estadio albinegro y que se va a celebrar gracias a las obras que se hicieron en el estadio Cartago Nova a principios de este verano, donde se remodelaron tanto las gradas como los vestuarios del equipo, y va a permitir que el estadio cartagenero pues acoja un partido de este nivel absoluto de combinados nacionales como es el España-Bélgica de selecciones femeninas. Y vamos ahora, seguimos con el fútbol, pero en este caso hablamos de fútbol base, porque en Navidad es época de los más pequeños jueguen, de que los más pequeños jueguen los torneos navideños tradicionales. Y hablamos ahora de uno que cumple este año su 18ª edición, del torneo de Navidad Alevín que organiza la cantera grana y el Real Murcia. Un torneo en el que, además de, por supuesto, el Club Grana, están muchos de los equipos alevines de toda la región de Murcia, pero también canteras como la de El Elche o la Escuela de Fútbol Torre Pacheco, que a su vez es filial del Villarreal. Un torneo que se está disputando a lo largo del día de hoy, que finalizará mañana, y donde, como siempre, los niños son protagonistas, pero también hemos visto un gran ambiente en las gradas de muchos padres que acuden en esta época a ver a sus niños en este tradicional torneo navideño. 18 ediciones tiene el torneo que organiza el Real Murcia y 17 va a cumplir el torneo que se va a organizar el próximo sábado en Cartagena. El torneo que se celebra en la ciudad deportiva Víctor Meseguer de la ciudad portuaria y que va y que van a disputar más de 30 equipos, tanto de la región de Murcia como de fuera de nuestras fronteras, de Andalucía e incluso Castilla-La Mancha y Alicante. En total, se darán cita más de 500 niños en un día que los organizadores, como dicen, esperan que sea una jornada festiva y deportiva.
Está prevista la participación de casi 500 jugadores, que además vienen de otras comunidades autónomas como Valencia, Castilla-La Mancha, creo que también, ahora lo contarán, pero creo que también de Andalucía. Y se prevé pues bueno, un intenso día de competición. Es significativo la cantidad de equipos que vienen, muchísimos fuera de la región, lo que significa que Cartagena sigue siendo la ciudad acogedora y en el polígono Gómez Seguel todavía se le da el cariño, aparte de que puedan disfrutar de un día totalmente deportivo. Está muy reconocido dentro de lo que es la región de Murcia, ¿no? Tanto en Navidad como en Semana Santa, el torneo de Cartagena FC está muy participativo en todos los equipos y cada vez que llamamos a un equipo pues nos abren la puerta y sin duda vienen a dicho torneo. Este año, como ya hemos dicho, va a haber tres categorías. Categoría Alevín, con 16 equipos, con 4 grupos de 4. Después una categoría Pre-Benjamín, con 8 equipos, con 2 grupos de 4. Y una novedad de categoría Chupeta, de 6 equipos, en el que se dan participación. No hay ni primero ni último. Jugarán todos contra todos y que pasen un día pues, especial y bonito. Ascendemos ahora un poco de edad, hablábamos de alevines, ahora tenemos que hablar de cadetes y juveniles, en concreto de la selección murciana que estos días, tanto desde hoy y hasta el próximo sábado, va a disputar en la pedanía murciana de Churra la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. El combinado regional se ha medido o se va a medir a la ciudad autónoma de Melilla y también a Cataluña. En la primera jornada de hoy, donde, como vemos, se han enfrentado la selección regional murciana y los combinados de la ciudad norteafricana, en el primero, en el partido de cadetes, los murcianos solo han podido empatar a 1 frente a Melilla, y en el segundo la selección juvenil sí que ha ganado 1-0 al combinado norteafricano. Como decimos, el próximo sábado será el turno en el que se medirán la selección murciana y el combinado catalán. Se acerca el final del año 2018, un año con el que el deporte en la región de Murcia ha traído muchas alegrías y también alguna tristeza. En Popular Televisión hemos querido intentar resumirlas, por eso hemos preparado un anuario y vamos a empezar por la parte que concierne al fútbol sala y también a los triunfos de los deportistas olímpicos y deportistas de la UCAM que han logrado para la entidad católica. Primeramente a mi mujer. Me emociono porque me está mirando, si no me mira. En el 2018, el Pozo Murcia acabó una era que duró 17 años. Duda dejó el banquillo del equipo capitalino después de un año sin títulos y tras varias temporadas con tensiones con la plantilla. Yo no quería irme, pero bueno, yo acepto la decisión. No era mi intención irme por todo, porque quiero este club y me siento bien, me creo capaz, me siento el mejor entrenador para este club. Si no fuera así, no tendría sentido nada de lo que hice. Cambio de era también en el fútbol sala de Cartagena. Plásticos Romero abandonó el patrocinio principal del equipo y en su lugar entró la empresa melonera Jimby. Precisamente el Jimby Roldán de fútbol sala femenino ha sido el único equipo de la región en lograr un título nacional. El conjunto de Joaquín Peñaranda se impuso al gran favorito. Además, 2018 ha sido un año donde han despuntado dos jóvenes deportistas que van a dar muchas alegrías a los aficionados al deporte de la región. Hablamos de Eva Navarro, futbolista, que ha sido campeona de Europa y del Mundo Sub-17 y subcampeona del Mundo Sub-20 con la selección española. En tenis, Carlos Alcaraz se proclamó este año campeón de Europa y campeón de la Copa Davis con el combinado nacional Sub-16. Los deportistas de la UCAM también han logrado importantes triunfos para la región de Murcia. Es el caso de Lidia Valentín, que se ha proclamado campeona del mundo y de Europa de halterofilia. Mismos triunfos que los logrados por la karateca Sandra Sánchez en su disciplina. En piragüismo ha sido un gran año para los palistas de la Católica. Saúl Cravioto, Paco Cubelos, Javier Hernández, Marcus Cooper, Cristian Toro y Sete Benavides han logrado numerosas medallas en los campeonatos mundiales y europeos. Mañana y hasta el 31 de diciembre del año 2018 seguiremos reforzando y contando esa historia del año 2018 en el deporte regional. No quiero acabar antes sin recordar que esta
noche, a partir de las 10 en el Auditorio Víctor Villegas, tendrá lugar la entrega de premios regionales del deporte, la gala del deporte de la región de Murcia, unos galardones que entrega tanto la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como la Asociación de la Prensa Deportiva de nuestra comunidad. Unos premios donde Alejandro Valverde y Ana Carrasco serán elegidos mejores deportistas masculino y femenino del año 2018 y donde también, por ejemplo, se reconocerá, entre otros, al UCAM Murcia de baloncesto en la categoría de mejor gesta deportiva por esa medalla de bronce lograda en la Final Four de la Basketball Champions League en Atenas el año pasado. En el año 2018, aunque no serán los únicos miembros de la Universidad Católica de Murcia que esta noche sean galardonados. Nosotros aquí lo dejamos, mañana les ofreceremos las mejores imágenes y las mejores declaraciones de esa gala del deporte de la región de Murcia. Un abrazo y hasta pronto.